¿cómo andan? Hoy estamos acá en la reserva del Arroyo del Durazno, que queda en... General Rodríguez, entre Rodríguez y Marcos Paz. No sé dónde estamos acá, creo que es Marcos Paz, no, Merlo. Me desconcentré porque no sabe lo de guacha. No me dejan pasar, dale. Cuidado que te va a meter una patada y sabe dónde. La vaquita. No tiene muchas ganas de pararse. Ahí está, dice correr. Bueno, ahora sí se. ¿Será que no llama a la hermana más grande? Sí. Sí, bueno, acá nos informaron que bueno, se puede pescar. Obviamente no está permitido ni medio mundo ni tramallo. Y si es posible con devolución, porque bueno, ahí está contaminado el arroyo. Sí, que el agua está contaminada, que no es potable y que los peces que se sacan acá no son aptos para consumo. Para consumo, así que bueno. Bueno, ahora cuando lleguemos allá les vamos a mostrar el lugar. La verdad que la reserva está muy linda, está dentro de todo bien cuidadita. A tener en cuenta, horarios, gorda. No sé. No preguntamos cuándo abre, ahora la vuelta. Pero cierran, vamos a preguntar bien. Cierran a las 5 de la tarde, así que nosotros vinimos un poquito tarde, que tenemos 2 horas más o menos para pescar, claro. Un ratito. Así que bueno, en un ratito nos vemos. Ya armamos las cañas y ahora estamos por tirar con el señuelo para probar para la taru. Yo voy a usar este. Maté para que no se enreden justamente y ahora no puedo sacar. Miren la cantidad, este es re lindo. La porquería que tiene Fernando. Sí. Este me encanta. Toma, hay un montón de señuelitos de diferentes tipos de goma. Estos que vienen con la cucharita. Esto, las ranitas. Sí, chiquitas. Esa ranita ni siquiera está filmando. Sí. Estaba filmando el piso, tontín. Que es donde se juntan los dos arroyos, el arroyo del Durazno y este que no me acuerdo qué nombre tiene. Este es la Eulalia, ¿era? Sí, me parece que un nombre así, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que acá se juntan. Allá está el arroyo del Durazno, para allá va al dique Rollero. Así que bueno, vamos a venir a probar acá. El lugar está muy lindo, está bien cuidado. Las conchas, está lleno de esas conchas acá. La tonta se ríe porque digo que está lleno de conchas. Los pasadores gatero te condenan, ¿no? Callate, vos te condenan. ¿Viste? Yo sé lo que está pensando esta, que piensa que no la conozco yo. Pero bueno. Acá lo único que no se permite es vení a hablar acá, que si te vas a hablar y te vas para allá, te voy a cagar un palo, te voy a tirar al agua. Mirá. ¿Cómo que se llama? No se permite hacer fuego. Lo que tiene de bueno es que ellos te pincha pelota, está cargosa, está aburrida, está cargosa. ¿Cómo que se llama? No te permite hacer fuego, pero lo que tiene lindo es que si vos no querés llegar en auto, allá adelante ellos te prestan unas bicicletas, dejas tu DNI, te prestan unas bicicletas y podés recorrer toda la parte esta del predio en bici. Está gordito. Hola. Te hace bien.
Dejaste el documento, te dan la bici y bueno, y ahí puedes ir para donde quieras. Los horarios. La bici. No sé por dónde va a salir, salvo que aprendas a nadar y sea medio cabeza nada más. Pero bueno, ¿cómo es que se llama? ¿Qué otras cosas eran? Bueno, que acá dicen que hay mucho avistamiento de aves, dice que había unas 60 especies, dijo, de aves. Sí, avistan. Avistan, dije. ¡Ah! Yo me estoy media tonta. Está media tonta hoy. La falta de pesca la tiene mal. ¿Perdón? ¿De qué me estás tratando, Chirusa? La falta de pesca, dije yo. Pesca, mirá la cara, si no, el otro te falta, por eso estás así. Bueno, volvemos al tema anterior. ¿Cómo es que se llama? Bueno, vamos a armar y vamos a tirar y vamos a ver qué pasa. Pues si no, la verdad se está poniendo histérica ya. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, tilted me, shifted me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain taking my message, I'm the vein speaking my lesson, I'm the brain seeing the beauty through the. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Pain, you made me, oh, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My love, my God, they keep pain. And my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the vein, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on my beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm running chains for the fame. Never thought I would, now I'm running. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. I ran in the trouble with the truth, trying to get it what it goes. Battling and I ain't never lose, we saw. We'll be right back.
Bueno, al final caminamos al Pepe porque acá ya se pone muy playito. Lo que tiene que decir, acá vamos a probar, mira, porque está lleno de mojarritas, así que vamos a hacer un par de tiritos acá. ¿Qué decía, Samón? Ah, y alguna que se ha empantanado, mira. Ajá. ¿Vamos a hacer la autopsia? Mira, blanquito quedó en el hueso. Esto me sirve. Mirá, mamá, acá hay un par de muelas. Esto me sirve. ¿Sí, no? Ahí están las dos. Es que... un pito que lo dejaron los gusanos, hormigas, todo, ¿eh? Limpito, ¿eh? Vamos a jugar a Star Wars. Me gusta, hay actividad acá. En la gorda va a tirar un par de tiritos, va a probar. Thank you.
¿Tortuga? Ay, tortuga está muerta. Era gigante. Una tortuga muerta, era re grande. No hace mucho, mira que murió. Todavía tiene gusano. Por razón que tiene olor. Una vaca muerta. Tortuga muerta. Tranquilo, no encontré nada. Más nada raro muerto. De acá el. Empieza a ser finito, mira más. Siempre cuando fuimos al dique, siempre me preguntaba de dónde salían todas estas conchas, mira. Acá parece que más profundo, mira. Ajá, por eso. Mira. Una estela, mira para adelante, para adentro. Ahí hay otro. La gorda está jugando con el señuelo. Me va a quedar electrocutado. Le va a pegar un patón. No te pasa nada, tonti. Si el nylon no es conductor, está húmedo, pero no es conductor. Y bueno, vamos a seguir caminando un poquito y vamos a volver porque nos fuimos una banda, hicimos como 2 kilómetros ya. Vamos a seguir caminando un poquito más, miren qué hermoso que está acá. La verdad que es un lugar hermoso para venir a caminar, a recorrer, está todo limpito. Pues nunca falta acá. Un poquito muy algunos descuidados, pero bueno. Guarda más que acá se pegaron un par de patinadas. Mira los pájaros. Che, gorda, vos que querías una rodilla nueva acá hay. Está con cuero todavía. Qué loco. Thank you.
Bueno, quería agradecerle a la Municipalidad de Marcos Paz, la señora que nos atendió acá, que está de encargada de acá del camping, iba a decir, ¿cómo se llama esto? De la Reserva Natural, el Durazno. Quería agradecerle porque, bueno, nos regalaron un montón de folletos, nos dio un montón de folletos con un montón de información que después le vamos a dar a ustedes. Nos regalaron, se ven ahí, estos pines, que están re lindos. Que lo y vamos otro, a poner en las mochilas. Sí, las y otro más que nos regaló. Así que bueno, estamos muy agradecidos. Y nada. A ver, la bolsita. Con un poquito de... con un montón. Ah, y no es Rodríguez, es Marcos Paz. Ah, es Marcos Paz. ¿Ven? Bueno, acá vamos a mostrar un poquitito así. Después lo vamos a subir todo. Sí, con todas las... la info. La info del lugar. Como también nos dieron unos folletos de, bueno, el tema del reciclaje y todo eso, que estaba muy interesante y muy bueno. Y ahí está el otro pincito. Así que bueno, les agradecemos un montón. Y nada, vengan porque está genial el lugar, muy lindo. Y como dice en la entrada, la basura no vuelve sola. Exactamente. Bueno, vinimos a esta parte que es, bueno, sigue siendo el Arroyo del Durazno. Así que bueno, vamos a ver acá. Hace mucho que no venimos por acá. Sí, hace... las primeras veces que cuando empezamos a salir de pesca y empezamos a caminar y a buscar lugarcitos para meternos, empezamos a ver. Acá está lindo para la tarde. ¿Ves? Ahí todo en esos huecos ahí. Estaría para probar, ¿no? Lástima que vi... ah, no. No, desde acá nomás. Sí, no, desde arriba. Estaría para tirar y probar acá con señuelo. Sí. Vamos para allá atrás, una vuelta nos metimos por allá atrás con los chicos y nos comieron los mosquitos, de verdad, más. No, pero esta vez tiene agua, la última vez que pasamos por acá, que es una banda, ya fue antes de la cuarentena, que andábamos dando vueltas al pedo un día y nada, no, se veían las piedras. Pedazo el puente ahí abajo. Bueno, mira, gente anda mojarreando. Así que ahora vamos a meternos por allá, vamos a investigar un poco. ¿Vamos a este lado? Sí, pero vamos a poner la foto para la mujer. Ah, sí, anda atrás. Sí, porque la gorda que es media. Es que yo hasta que la mosquita. Así que bueno, ahora cortamos y vamos a ir a caminar. Bueno, ahí el gordi está tirando con señuelito. Estamos probando a ver qué pasa. Mojarra hay. Vamos a ir para allá a ver qué onda, hace mucho que no vamos para ese lado. Tirá de nuevo para acá abajo. Tirá de nuevo para acá abajo. ¿Viste movimiento? Sí, ahí. Tirá de nuevo para acá abajo.
Bueno, vamos a ir para el otro lado. Casi, casi se le va el árbol. Porque tiré muy de lado. No soy experto. Seguí aprendiendo. Mira, no se hizo robot ahí. Sí. Por ahí vi que recién saltó algo, se hubo movimiento. Cuando tiré más del medio, ahí hubo movimiento. Recuerden, cualquier consejo, nosotros acá con esto de pesca de señuelo somos principiantes. Cualquier consejo, cómo acomodarlo, yo lo puse así, como vi en videos, ¿sí? Así, si alguno sabe de alguna manera o ve que está mal, comenten. Nosotros, todo lo que sea para aprender. Todo lo que sea para aprender lo usamos. Ojalá que se vea lindo en el video, porque no saben qué lindo que se mueve el señuelito este. Lo dejás, se hunde y lo traes y viene por debajo. Lo traes rápido, viene por arriba, lo traes despacio, va por abajo. Está genial. Bueno, vamos a seguimos. Bueno, ahora vamos a ir para este lado. Es un montón, como les dije, que no veníamos. Pasa que la última vez que vinimos, hace, no sé, 2 años, 3, no me acuerdo, está en los videos viejos. Lleno, pero lleno de mosquitos. Trajimos, me acuerdo, carpa, me parece, para tirar. Y no tuvimos piques, tuvimos, pero no sacamos nada, digamos. Sí, mojar. Así que vamos a seguir el caminito. Uy, casi me maté. Bueno, acá ven, miren esto. Acá es re lindo. Viene gente acá a acampar. Y hemos visto. Está medio. Vamos a hacer silencio. Silencio, silencio. Mira, ese eso tipo puente, no sé qué es que está allá. Eso no estaba antes. Cuando siempre la basura. Pero vamos a ver si podemos ver alguna actividad en el agua. No sé si habrá algún pescado acá, lo dudo. Pero bueno, uno nunca sabe. Vamos a ver qué está haciendo el gordo. Eso hay que hacer silencio.
Bueno, nos vinimos, saltamos el alambrado dos veces. Nos vinimos por acá, a este lugarcito, no tengo mucha batería. Nos vinimos de este lado, hablo bajito porque estamos en lugar privado y si nos llegan a enganchar nos van a sacar a los tíos. Pero bueno, está lleno de estas plantas que tienen terribles espinas. Lleno está, lleno. Por acá se vio hace un ratito una actividad en el agua. Ahí está lleno de mojarras, pero yo vi saltar algo grande. Así que vamos a ir un cachito más para allá. Vamos a buscar un lugarcito para ver dónde se puede tirar. Así que bueno, si no filmo más es porque me quedé sin batería. Así que era para mostrarle, está lleno de pájaros de todo tipo. Da miedo acá. Que no se agarre la luz. Así sí, que bueno. Bueno, tenemos que pedir los celulares, nada, nada para iluminar. Nada. Así que bueno, en un ratito nos vemos. Bueno, les vamos a mostrar antes que se me apague cómo el gordo cruza. A la ida se cayó. Uy, justito. Para cruzar el agua. Como no puedo. Tengo que pasar por abajo. Tengo que hacer el cuerpo a tierra. Mira. Mire, mire lo que tenemos que hacer porque les prometimos que íbamos a buscar a Taro. No la encontramos, pero lo prometido. Ahora le vamos a mostrar cómo cruzamos por el otro lado. Vamos. Ah, tiene batería. ¿Tiene? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, le mostramos. La aventura. La aventura que tuvimos que meterle. Caminamos como 200 metros. 200, 300 metros. Está lleno de plantas de pinche. Ahí está. Y el espinillo común. El arroyito tiene actividad. Tiene, pero no se. No sale nada. ¿Por acá era? Sí, porque allá estaban los ramas. Ahora ya tenemos que volver a cruzar a salto. Cuidado el pozo acá más. Acá hay un pozo. Ten cuidado. Ahí. Y ahora tenemos que salir por acá, volver a saltar alambrado acá. Ahí ya está todo marcadito porque se ve que la gente viene por acá. Y después volver a saltar allá. Dale, ma. Mandate como hiciste hoy. Sí, yo me salté las patas. Cuidado. Bajate. Acá. Allá. La remé. No tires. No, pero ahí está, listo. Uf. No, este no. Pues para ella es difícil. Para... Ah, acá el Sanjona, ya encontramos un pedacito que ya se ve que ya se usa para cruzar, así que cuidado más. Sanjona está lleno de mojarrita. Menos que es el campo. Nosotros siempre que entramos, camping, qué sé yo, los campitos que no pasa nada, esto. Es una reaventura. Por acá más. Cuidado con eso, no sé si son telarañas, no sé qué sé. A ver, ¿ya ves? Creo que son telarañas. Acá en este. En esta zanjita está lleno de mojarrita. Bueno, acá esto es fácil. Ay, qué miedo. ¡Ay! Arriba. Vale. Me la gorda más cagona. Y bueno, y ahí ya está. Y acá. Sí, vamos al camino. Y el auto quedó allá en la calle.
Bueno, no tuvimos suerte con la TARU hoy. Sí, los que son de acá de la zona, Rodríguez, Marcos Paz, Moreno, y vengan para estos lados, muchos repelentes. Recomendación, el repelente casero. Nosotros preparamos uno que copié la receta de internet de un compañero, no me acuerdo quién fue que compartió. No pueden ser tan hijos de puta. Matar el pájaro ahí y dejarlo tirado como si fuese cualquier cosa. Qué zarpado eso. Yo siempre digo, si vas, me cansé. Si vas a matar un animal, que sea para comer. No se desperdicia así. Pero bueno, qué sé yo, no todos pensamos igual. Bueno, amigos. Sí, pero vamos ya por la ruta. Así que vamos a ver si podemos llegar a recorrer el otro lado. Bueno, de este lado venimos del camping El Durazno y la donde estuvimos en la Reserva Ecológica El Durazno. Y de este lado agarramos esta callecita y vamos a salir a la ruta 24. Y de ahí vamos a volver al otro rollito, vamos a ver qué onda. Sí, de aquel lado también, ¿no? Lo filmamos, estaba muy feo. No estaba así la última esta vez. A ver, estamos hablando hace más de 2 años. No estaba así. No, nos costó un montón, hay un montón de lugares que se ve que los coches se enterraron. Sí, porque se junta agua. Y eso que no llovió mucho, ¿eh? No. Pero bueno. Si ven que acá que se ve que está un poquito alto. Sí. No pasé, te vamos a quedar. ¿Ves cómo está acá? Bueno. Esto no es nada. Mirá allá adelante. No jodas. A ver. Ay, gorda, vinieron autos que pasaron por acá cuando nosotros llegamos. Venían de este lado. Bueno, ahí está el camino, ¿ves? El camino. Encima me está ardiendo la mano. Sí, porque se... Me pegué una cortadita con alguna ferramita, con algo, no me di cuenta. Y como un boludo me limpié con alcohol. Y todavía me sigue ardiendo el alma. Yo fui la idea, le dije, chata alcohol. No pasa nada, le dije yo. Me corto todos los días yo. Así que bueno, era más o menos para mostrarle. Ahora vamos a salir de la ruta y vamos a ir a otro lugarcito antes que oscurezca. Uh-huh. Así les mostramos otro lugar que está muy bueno, que también están los videos viejos. Que sigue una vuelta que fuimos a investigar, que decía investigando el rollo de las chozas. Bueno ahí hoy vamos a ir a tirar el señuelo a ver si pinchamos alguna tar o algo. Pinchan a nosotros los mosquitos. Bueno, pinchando nosotros los mosquitos. Así igual, va. Igual, mi repelente casero va como piña, sí, sí, está muy buena. Después les voy a pasar la receta. Sí, sí. Así que bueno, un ratito nos vemos. Bueno, acá vinimos a... ¿Cómo se llamaba? Arroyo Las... Las Chozas. Tallero de... Lleno otra vez. De pinches. Pincha mucho. Así vamos a ver ahí. Encima esta cosa no se cargó bien. Ahora vamos a ver cuando lleguemos le muestro. Bueno, así es acá. En realidad siempre vamos del otro lado, pero... Pero bueno. Ahora cambiamos de lado. Vamos a ver acá. Vamos. Ahora seguimos. Bueno, nos corrimos del lugar. Acá han sacado dientuditos, mojarras, no sé qué más. Tener cuidado donde pisan porque está lleno de pozos.
porque igual de este lado sé que bajaron un poco el pasto, porque del otro lado... Era un pastizal tremendo. Sí. Así que este se llama Arroyo Las... Arroyo. Arroyo. Arroyo, la... Arroyo Las Chozas. No, ¿cómo estás? Estoy en vivo, pero... Vamos el caminito. Ah, oh, bueno, acá también está lleno de bichos, de mosquitos, miren. Por acá arriba. Recién nos cruzamos con un muchacho que venía de pescar, que venía de allá al fondo. Si seguimos caminando por acá, vamos hacia el dique Rollero. Bueno, obviamente más de uno ya lo sabía. Nos dijo que él sacó una taru. ¿Cómo es que se llama? Que la sacó con señuelo, pero la sacó con cuchara. Y nosotros dejamos todo en el auto. Ahí más profundo, por eso. Dice que hay una parte que está dragada, así que vamos a caminar hasta ahí. Vamos a meterle pata porque se está haciendo tarde. Ya nos queda 40 minutos de sol. Así que bueno, vamos a caminar acá. Vamos a caminar el arroyo. Vamos a ver qué encontramos. La verdad que está lindo. No hay mucha mugre. Dentro de todo está bien. Así que... Lo que sí... Es que venir a pescar acá, no sé si alguien ya vino para acá. Si vinieron, estaría bueno que comenten si comieron el pescado. Nosotros, yo por lo menos, yo no lo comería ni en pedo. Porque allá atrás, del otro lado, si ustedes ven el video, que el video viejo, que era 2 años que lo hicimos, Gordi. Hay un videito viejo. Del principio, cuando recién empezamos... No, encima es más viejo de cuando empezamos el canal, porque lo hicimos... teníamos los videitos guardando así para nosotros. Y cuando se le empezó el canal, lo subimos. Miren las plantitas. Miren qué hermosas plantas que hay acá. Es increíble que con la contaminación que tiene este lugar... haya tantas plantas lindas. Acá me gusta para la taru. Acá me gusta, pero el muchacho me está comiendo la mosquita, perdonen que mueva para todos lados.
que solamente sacó, que él tiró con señuelos, tiró con offset, con los soft. Si muero, no se rían. No, no morí. ¿Cómo es que se llama? Y sacó con cuchara. ¿Cómo es que se llama? La gorda está apurada, la tonta, ya mirá, parece Heidi. Abuelito, dime tú, decirle. Así que, bueno, voy a tratar de apurar el paso. Ahí hay borbotones en el agua. Mira, acá me gusta. No sé si, bueno, no tengo el señuelo correcto aparentemente, pero vamos a probar, vamos a probar. Acá está linda esta parte. Está linda para tirar para el señuelo. Igualmente vamos a seguir caminando a ver si llegamos a la parte donde nos dijo el muchacho. Se ve que viene gente acá porque están los senderos, están. Y después nos comentó que creo que yo había hablado con un suscriptor, no me acuerdo el nombre, de el camping acá, que sigue este, donde se juntan los dos, el durazno con las chozas, que hay un camping que se llama El Dorado. Dice que él va y dice que se saca lindas tarus. Uy, mirá qué lindo que está acá para tirar con el señuelo. Mirá la gorda, parece que está cazando pato, mirá. Ahora vamos a seguir acá. Mirá la tijereta, mirá qué linda, lástima que no creo que se vea. Ya se fue. Vamos a aprovechar que no hay viento. Sí. Acá era donde dijo. Acá, mirá. Ahí. Es una estela así, mirá. Como esto. Por eso. ¿Qué hacemos? Vamos para allá antes que oscurezca. Sí, ven, la muerte tiene que quedar. Así. Así el ras del gusano. Por eso se trabó entonces. Claro, lo mismo que el sistema de la reinita. Cuando lo muerde se está. Bueno, vamos un cachito para allá. Sí, caga, cómo me olvidé la caja del suelo. Mirá allá, qué lindo que se ve. Allá que hay, mirá. Se ve que se mueve muchísimo el agua. Vamos a investigar. Se mueve muchísimo el agua, ya no sé qué habrá. Vamos a investigar y bueno, ahora cuando lleguemos hasta ahí, vuelvo a grabar porque se está quedando sin batería. ¿Qué? Miren las avispas, las abejas. Me voy a acercar con mucho cuidado. Encima no traje el bastón. Miren ahí. Si alcanzan a ver, nos fuimos por las dudas. Media abeja mal. Bueno, la gorda hizo los últimos tiritos. Ya nos está agarrando la noche. Ya se está cortando, se está escondiendo el sol. Así que ya vamos a volver a casa. Ya. Hay bastante movimiento ahora, pero bueno, dejamos el auto allá en medio, un lugar medio feo, así que estamos volviendo y así que bueno, esto es lo que le queríamos mostrar. Acá tenemos un arroyo cerca, no sé cómo será la pesca
El muchacho dijo que se pescaba, mirá. Ahí se ven unas estelas de coso que... Como que hay algo, que hay movimientos en el agua. Me la guardaba hace un tirito más. Es inevitable ver un poquito de movimiento e intentar tirar. Mirá, allá también. Tira, tira, tira. Pará, pará, pará. Se ve que se movió el anzuelo y se enganchó. Ahí va. Sí, son anti-enganche, che. Acomodalo, vida. Bueno, amigos, esto es lo que le queríamos mostrar. Un lugar cerca. Acá, esto ya es Rodríguez. Allá estábamos en Marcos Paz recién. Para los que no conocían y son de la zona, está bueno. Vimos familias tomando mate. Está bastante limpio. Lo que sí jodido es el fuego, porque hay mucho pasto seco. Así que si quieren tener algo para hacer, tienen que tener mucho cuidado. Fuera de eso, bueno, amigos, vamos a pegar la vuelta a casa. Mira qué hermoso. Le mandamos un saludo muy grande. Así que bueno, nos vemos. And I didn't understand that you